En la Plaza de Armas de Colina se realizó una nueva versión de la Feria Preventiva 2018. Más conversación y menos riesgos. Actividad organizada por la Oficina Municipal del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas, SENDA, que contó con la presencia masiva de estudiantes y vecinos de la comuna. La iniciativa convocó a 35 organizaciones sociales pertenecientes a la Comisión Comunal de Drogas, quienes en distintos stands mostraron parte del trabajo que realizan en materia de prevención en el consumo de alcohol y drogas. Para Magali Jacob, directora comunal de SENDA, la feria preventiva de este año tuvo especial énfasis en la prevención del consumo de menores de edad. Esto es una feria, como te decía, que hacemos todos los años, como es una fiesta, es una celebración. ¿De qué? De la prevención, del no consumo, y este año hemos agregado algo a ese no consumo, una característica, no consumir drogas, alcohol ni otras drogas antes de los 18, que es la época en que más daña al organismo porque está en desarrollo. La actividad fue valorada por los padres que llegaron a la feria, quienes destacaron la importancia del apoyo de los padres en el quehacer diario de sus hijos en materia de prevención. Bueno, una nueva iniciativa importante para los jóvenes, y algo bonito, o sea, que se unan y muestren las cosas que van aprendiendo en el liceo. Algo lindo, y que los padres los apoyemos. Y estar aquí y venir a vernos cuando ellos lo quieren, recurran, que estemos al lado de ellos. Así apoyarlos, sientan el apoyo, y lo importante es eso, no dejar los hijos de lado. Apoyo que, según los especialistas, debe comenzar en etapas tempranas de la vida de los niños, propiciando iniciativas como Crecer Jugando, Programa Infancia Primero, Colunga y la Corporación Municipal de Colina, que refuerzan las habilidades de los padres o cuidadores. Un taller de juego donde las familias participan una vez por semana, ya en sesiones de 2 horas y media, donde se inscriben y participan en un ciclo de 3 meses. Donde buscamos reforzar el vínculo a través del juego de una manera lúdica y con materiales nobles. Los asistentes a la feria, además de recibir información en materia de prevención y promoción de estilos de vida saludables, pudieron disfrutar de una serie de presentaciones artísticas preparadas por las distintas escuelas participantes, además de la actuación de Victoria Carballo, integrante del grupo musical Mazapán.